Aquí nuestra amiga, que esta vez sí nos pide que no digamos su nombre, por supuesto no lo haremos, dice, a mí me gusta el pololo de mi hija, que tiene 24 años, ella tiene poco más de 40, y dice que él al parecer me corresponde. Basto tiempo. Oh. Claro, ellos pelean harto y siempre, hasta yo lo he ayudado en las relaciones y le he dado buenos consejos. ¿Cómo? Yo, ella dice que está separada, o sea, he podría clase. De alguna manera, es muy terrible, reemplazar... a la hija, echarla para el lado y quedarse con el pololo de ella. O sea, es muy terrible. O de ahí entre mamá e hija que alescoa. Es muy terrible, pues, o sea, claramente. Pero nunca puede haber un pase que hacéis que mamá, a mí ya no me interesa, me cae mal. ¿A ti te gusta? Ya, pues igual, igual somos amigos. Chao, toma. O sea, yo creo que lo que ahí pasaría, si tú me preguntas, como estas cosas del deseo aumentan en la medida en que las cosas son prohibidas, ponte tú. Entonces, en la medida que, no sé, quizás si la hija le diera el pase, quizás a su mamá ya no le gustaría ese... podría pasar ese cabro, digamos. La idea es competir. A veces es más importante la competencia que el trofeo que está en juego. Es como el señor feudal de la época que tenía que probar a la niña antes que se casara con el verdadero marido. El derecho a pernada. Claro, el derecho a pernada. Claro, pero a veces se da esa competencia entre mamá e hija que rivalizan, sobre todo cuando uno dice, oye, mamá joven y guapa. Sí, pues. Sí, ¿ah? Pero, sí, y cuando a las hijas... Pero permiso parte de la mamá igual, ¿o no? Un poco. O sea, sí, ese es el tema. O sea, las mamás que no le dan la pasada finalmente, que la hija empieza a ser la bonita y ella empieza a brillar y todo, sí, es complicado siempre para esa hija. Y son hijas que muchas veces como que están como sin líbido, así, como que les cuesta florecer. Ah, con mamás la, muy así, muy estremónicas. Sí, eso pasa muchas veces. O sea, pero el comentario... perdona, Jenny, sí. El comentario en la interna entre la amiga es como, pucha, mi mamá está en la tira, se cree como que si tuviera, qué sé yo, 15 años. No, es que es la típica mamá amiga de los amigos de la hija. Que carretea juntos. Sí, que carretea juntos. Entonces a todos los amigos les queda súper bien porque es una mamá súper buena onda, pero ese hijo, esa hija, le da entre plancha. Le da mono, como dicen ahora. Le da mono. Claro. Es que pasa que después de una cierta edad, habemos algunas mujeres que de repente no queremos envejecer. Entonces el pelo largo, te enchula y entera, te pones pechuga, te haces la lipo y te creéis más joven, po. Sí, pues para una actitud, todo depende de la actitud. O sea, si tú llegas al carrete de tus hijos y en verdad estás con la mina y te comportas como un par, todo mal. Pero si llegas igual que con pechugas, potas, lo que tú quieras, pero en actitud de vieja de mierda, todo bien porque estás en tu lugar. Ese es el tema, que te odien un poco, que pongan límite, todo bien.